Eguerdión gustioi, quiero en primer lugar recoger el sentir de mis hermanos sacerdotes, vicario episcopal, sacerdotes de la catedral de An, la catedral, párroco de San Miguel y capellán, acompañante, conciliario de cursillos de cristiandad que hoy celebráis precisamente el jubileo de María Inmaculada. Queridos parroquianos de María Inmaculada, queridos equipos de Nuestra Señora de Pamplona, qué alegría recibiros, estar con vosotros y la pequeña realidad incipiente también de Vitoria. De la mano de la Virgen nos vamos acercando a la Navidad. Con qué ilusión estrenamos precisamente este primer domingo de Adviento. Yo estoy deseando que nos hable luego Susana, delegada episcopal de Patrimonio. Después de la bendición de la misa, nos va a decir dos palabras sobre la imagen recién restaurada de la Inmaculada de la Catedral Nueva. Pero la imagen ya lo dice todo. Preparando el plan diocesano de evangelización, un análisis de la realidad, ahí debatíamos en la diócesis el estado de las comunidades, de la Iglesia, de la propia diócesis. Yo, preparando esta Eucaristía, veo que es el estado de nuestro propio corazón. ¿Cómo nos pilla al comienzo del Adviento? ¿Cómo está nuestro corazón? Cuatro realidades se analizaban, las analizamos también aquí. La rutina. La repetición incesante de cosas maravillosas puede robarnos la maravilla. La rutina puede vaciar de contenido la vida misma, los sacramentos, las celebraciones, el matrimonio, la amistad, el primer anuncio, carisma de cursillos de cristiandad. San Pablo VI, ante la rutina, decía: «Os recomiendo la maravilla, el estupor, volver a ver como la primera vez». El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, dedicada a la familia, invitaba a un cambio de mirada, porque efectivamente se nos ha podido apagar la mirada. Y recogía expresiones muy típicas que ocurren en la familia y que se dicen respecto a la mirada. A ver si reconocéis algunos y algunas. Mi esposo no me mira. Para él parece que soy invisible. Por favor, mírame cuando te hablo. Mi esposa ya no me mira. Ahora solo tiene ojos para sus hijos. Dice un cuarto. En mi casa ya no lo importo a nadie. Y ni siquiera me ven, como si no existiera. El Papa recomienda abrir los ojos. Y el Adviento justamente es para eso. Velad, vigilad, despertaros ya. Es hora de despertar del sueño. Lo acabamos de proclamar. Venimos a la Eucaristía a abrir bien los ojos, a maravillarnos, a experimentar el estupor del primer amor. El testimonio impresionante de María, esta enfermera, algunos la acabáis de escuchar, yo por primera vez la escuché ayer y realmente de fondo está eso. Estamos dormidos. Mi corazón tiene que despertar, tiende a distraerse. Yo lo experimentaba ayer con fuerza, ante un detalle muy nimio, pero muy significativo. Decía que estuvo en la Catedral Santa María, la Catedral Vieja, y que la gente maravillada ante aquellas piedras, porque son bonitas y da gusto entrar, le impresionó que nadie cayera en la cuenta de la realidad de Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario, aquel pábilo vacilante. Y efectivamente,
Podemos tener nuestros templos como museos, admirando piedras. Y podemos convertir la parroquia, la iglesia diocesana y el propio corazón en un museo para que lo cuide patrimonio, pero sin vida. La denuncia que tantas veces hace el Papa Francisco. Contra la rutina, la expectación, la maravilla, el estupor. Primer domingo de Adviento. La segunda realidad, el individualismo. Yo mimé conmigo. El individualismo nos empapa como una niebla baja a todos. Incluso en los presbiterios, cuando estudiamos estos temas, decimos que los curas más jóvenes son más individualistas porque están más permeados de la cultura actual, y que los sacerdotes más mayores son más corporativistas porque funcionan más en común, menos individualistas. En matrimonio, yo imagino que también ocurrirá algo parecido. Y fijaos, el Papa desde el Japón nos acaba de decir que la consecuencia, la proyección del individualismo es la guerra, es el conflicto. Denunciaba de una manera terrible el conflicto armado, el armamento atómico, en Hiroshima, en Nagasaki, discursos tremendamente lúcidos. Y nos proponía recordar, caminar juntos y proteger. Este camino del Adviento hacia la Navidad, recordar, caminar juntos y proteger. Esperamos porque recordamos. Porque mirando nuestra vida y viendo los hitos de nuestra vida, vemos la misericordia del Señor, porque recordamos, podemos efectivamente emprender un camino de futuro. El Papa en Hiroshima decía: recordamos los horribles acontecimientos que aquí sucedieron para que no vuelvan a suceder. Recordamos para esperar con esperanza. Lo acabamos de proclamar: de las lanzas forjarán arados, de las espadas podaderas. ¿Dónde está la utopía cristiana? ¿Dónde está la palabra del Señor? Contra el individualismo, la esperanza. El cansancio. Podemos comenzar el Adviento cansados, porque la vida efectivamente cansa, pesa. El peso del compromiso adquirido, que exige donación completa con tantos defectos, nos puede pesar. El peso de los mayores, de los hijos, los problemas de trabajo, los económicos. Esa imagen increíble de Eneas saliendo de Troya destruida, con el padre a la espalda y el hijo de la mano. El padre a la espalda es el patrimonio, el pasado, los compromisos adquiridos que pueden pesar. Y el hijo de la mano es el futuro, los proyectos. Hay matrimonios en equipos de Nuestra Señora que estáis cuidando a los padres mayores con toda ternura y luchando y batallando con los hijos jóvenes, pues con la misma ternura. El padre a la espalda y el hijo de la mano. Y efectivamente, esto puede producir un cansancio que es imposible vivir si no es desde el primer amor, desde la propia identidad, desde lo que somos. Yo en los conflictos, en los momentos de apuro, en los problemas que tengo que abordar como obispo, lógicamente, lo que más me ayuda es volver a mi identidad. ¿Yo qué cura quería ser? ¿Yo para qué quería ser sacerdote? ¿Yo desde dónde quería ayudar a la gente? Y entonces, habrá que analizar la realidad y la problemática, pero el desde dónde es importante. Te resitúas bien para afrontar lo que haga falta. Desde ahí, los cansancios pesan menos. El hijo de la mano,
el futuro, el proyecto. Mirando a Santa María, efectivamente, tenemos la convicción de que por desproporcionado que sea el cometido que Dios nos dé, imaginaos el de ella, podemos decir amén, estoy dispuesto, así sea. Podemos salir de nuestro individualismo y efectivamente crecer en la dirección que dice el Papa Francisco vocacionalmente, para ser para los demás. Y desde Santa María se acabó la rutina. Hay una novedad que hoy se actualiza, el encuentro con el Señor. Monseñor Joseba, obispo auxiliar de Bilbao, ayer yendo hacia Lendakaritza con el tema del pacto de refugiados del País Vasco, me decía que en una charla el otro día soltó con mucha fuerza esta expresión: yo creo en la Iglesia Católica. Y lo explicó, les impactó. Simplemente, no vivimos de recuerdos. Que el Adviento no es un ejercicio de la memoria. El Adviento es saber que este encuentro con Jesús hoy se produce y que María es garantía de ese mismo encuentro. Y la última realidad, la tentación. Iniciamos un Adviento, cada uno con sus tentaciones. Un Adviento para analizar por dónde van las tentaciones. En Amoris Laetitia aparece una tentación matrimonial y de la familia. Aún estoy a tiempo para una segunda vida. Aún estoy a tiempo para una relación nueva, sin peso, sin hipotecas, sin horarios. La tentación a mitad de la vida. El Papa les decía a los jóvenes en Bangkok: los jóvenes tenéis que tener alas y raíces. La tentación de tener solo alas, una vida vacía, mariposeando. Hay que arraigarse también. Tenemos que tener raíces. ¿Por dónde van tus tentaciones? Cuando estamos vueltos hacia nosotros mismos, cansados, cuando nos puede la rutina, estamos viviendo el caldo perfecto para las tentaciones. Hay una expresión muy gráfica, que tiene su origen e inspiración en nuestras cocinas antiguas, al puchero. A la olla hirviendo no le van moscas. Cuando está efectivamente el puchero ahí hirviendo, no se acerca ninguna. Y efectivamente, cuando estamos tibios, vueltos sobre nosotros mismos, cansados, somos carne de tentaciones. Miramos a Santa María. Todo el Adviento nos vamos a pasar mirando a Santa María para que efectivamente despierte en nuestro corazón, avive nuestra mirada y podamos salir al encuentro del Señor.